Porque no basta ser mujer si no se cree en buenos valores. Porque también hay deshonestidad en las mujeres que no tienen esos compromisos y que se presentan diciendo que pueden representar un cambio, pero que en el fondo son como esos lobos con piel de oveja que esconden en realidad mañas que no las debemos apoyar. Y por eso es que yo también saludo que me acompañe en esta campaña electoral la compañera Evelyn Orcón, que es una joven compañera y ustedes la han escuchado hablar con la firmeza y con la convicción de sus palabras. Y cuando se trata de elegir, no se elige por sonrisas, no se elige por color de pelo, no se elige si corre bien, si sabe o no hacer un buen mate, si sabe o no cocinar, si sabe o no jugar el mundo. No se elige por eso un congresista. Un congresista no se le elige porque sepa bailar, o porque se arrodille en un programa de televisión, o baile y se tira al suelo y haga bromas. De eso no se hace nada en el Congreso. Esos son payasadas, esos son tonterías de gente que no puede decir cosas porque no tiene ideas, y como no tiene ideas hacen su campaña bailando una salsita, un merenguito. Lo importante es saber qué cosas te tiene en la cabeza, lo importante es qué ideas lleva uno y con qué compromiso. Este no es un concurso de belleza, este no es un concurso de carreras, este no es un concurso de deportes. Para eso está el estadio, para eso está el concurso de Miss Universo, para eso vaya. Este, compañeras y compañeros, es un proceso político en el que se tienen que elegir personas honestas, personas comprometidas, personas con trayectoria y sobre todo que hayan venido de abajo. Yo por eso destaco en la compañera Evelyn Orcón, porque ella proviene de una familia de canillitas que hasta ahora tienen su kiosco en el Parque del Porvenir, en La Victoria. Y ella misma, en sus ratos libres, ya no ahora porque está en campaña, pero en sus ratos libres atiende en el kiosco. Eso significa saber lo que es la dureza, saber lo que es la calle, saber lo que son las dificultades de la vida cotidiana. Y eso es lo que se necesita en el Congreso. Por eso es que el APRA presenta combinación.